Participación de los esfingolípidos durante el envejecimiento renal. Este trabajo se realizó a partir de trabajos previos en el cual demostramos que la esfingomielina tiene fundamental importancia para el mantenimiento de las estructuras de adhesión entre las células del túbulo colector. Los resultados que obtuvimos en el presente trabajo vimos que las células del túbulo colector en ratas envejecidas presentan características de células mesenquimáticas, lo cual podría favorecer el desarrollo de la fibrosis renal. Pero la conexión entre la participación de los esfingolípidos y este desequilibrio en el sistema renal, todavía no sabemos si está implicado el metabolismo de los esfingolípidos. Hemos venido a este evento a presentar un trabajo de investigación titulado Factores exógenos y endógenos que afectan el interés de los estudiantes de educación básica regular en la región Tacna. El objetivo de este trabajo es determinar cuáles son las razones o las causas que los jóvenes que egresan de secundaria en la región Tacna optan en un porcentaje muy, muy reducido por las carreras de ciencias básicas. Cuando hablamos de ciencias básicas nos referimos a la física, la química, la biología, a las matemáticas. Los jóvenes generalmente tienden a optar por carreras humanísticas más que científicas. Y eso es una preocupación porque nosotros creemos que un país que pretende iniciar un proceso de desarrollo necesita fortalecer sus ciencias y obviamente la tecnología para poder ser un país sostenible en el tiempo. Se vincula con la historia cultural y con los estudios warburgianos. Y en CECIT UNLAR hemos finalizado una investigación con 10 integrantes, de los cuales todos desarrollaron sus trabajos. La denominación del proyecto es la imaginería femenina de lo trágico, un estudio sobre las representaciones del cuerpo en la danza y en el teatro. Y este trabajo ha sido abordado con la idea de desarrollar un estudio de campo en La Rioja sobre el estudio de la mujer trágica en el teatro, en la danza, en las performances y también en la ciudad de Córdoba. Continuamos con Conciencia Riojana y seguimos charlando con nuestra invitada de hoy, la magistra Tania Rogel, sobre lo que fueron las jornadas de investigación en ciencia, tecnología y arte científico. Tania, en estas jornadas se habló de lo que significa las realidades territoriales vinculadas a todos los proyectos de investigación. Sí, digamos, dentro de lo que fueron las jornadas, no solo, digamos, tuvimos la presentación de proyectos de investigación, muchos de los cuales atienden a las demandas territoriales y entendiendo como demandas territoriales no solo aquellas que hacen al territorio de La Rioja, sino también proyectos que tienen incumbencias nacionales o internacionales. Pero también, digamos, como parte de la Secretaría estuvo presente el área de vinculación tecnológica. El área de vinculación tecnológica tiene la función de transmitir o hacer el vínculo entre la generación de conocimientos y la sociedad.
Particularmente, digamos, tuvimos lo que es una exposición de todo lo que son las unidades didáctico-productivas y cómo se relacionan con los pequeños productores, principalmente, y cómo trabajan las unidades didáctico-productivas, así como lo que es la incubadora de empresa, que es nuestro instituto de incubación de empresas, que es el INITRAFE, en donde estuvieron trabajando y mostrando incluso también al colegio, en el Colegio San Martín, estuvieron transfiriendo lo que es el desarrollo de empresas dentro de la universidad. Exacto, porque está muy en boga lo que es el emprendedurismo también. Exacto, la universidad, digamos, tiene que ver con eso. Exacto, nosotros somos incubadoras, por el Ministerio de Producción nos da, digamos, la certificación de actuar como incubadoras. ¿Esto qué significa? Hay un cuerpo técnico que atiende a las demandas de la comunidad y esas demandas se transforman, o esas ideas se transforman en empresas. ¿Por qué hablar de mujeres y productores rurales, jóvenes y culturas digitales en estas jornadas? Digamos, esas son algunas de las temáticas que hoy tenemos fuertes equipos de investigación, ¿sí? Ahí en la universidad son temas, digamos, cuyos equipos están consolidados y son uno de los generadores de conocimiento a nivel territorial y a nivel local. El tema de género para nosotros es importante, es un tema de relevancia en relación a los productores, porque estamos en una zona desfavorable productivamente o que necesita un poco más del ingenio o el desarrollo tecnológico. Exacto. Y a eso apuntamos. Y de lo digital, porque bueno, el área de informática en términos generales, sistemas de la información en la universidad, es un área que transversaliza todas las otras. Entonces, si vos vas a ver en el programa de las jornadas, que era un eje temático común a todos los otros ejes. Entonces veíamos sistemas de la información aplicados a educación, sistemas de la información aplicados a salud, sistema de producción a la parte de industria y producción. Porque la idea es que también se constituye en una posibilidad de servicios a la comunidad, ¿sí? Hoy los sistemas son algo que nos soluciona bastante la sí, vida, sí, en consecuencia la idea es poder generar, poner en contacto todos los recursos formados en el área de la informática, de los sistemas de comunicación, con las distintas las posibilidades de demanda de las distintas áreas del conocimiento. Esa es la lógica que tuvo en particular el área esta de sistemas de comunicación. ¿Por qué dedicar tantos días a estas jornadas? Porque por parte de la política, esto ha llevado a un incremento exponencial de la Secretaría. En consecuencia, tuvimos que disponer de las tres salas que están en el área de los cines, sí, y todo el día, porque pasaron 570 personas en las jornadas. Un número muy importante. Sí, la verdad que sí. Nosotros tuvimos al principio, digamos, te mostré un poco de datos hace un rato de lo que son estudiantes graduados y no docentes, pero los docentes investigadores del 2015 al 2017 se han duplicado. Pasamos de 400 investigadores, cerca de 400, a más de 900 investigadores. Y bueno, la idea es darles lugares a todos acá dentro de lo que es la ciencia en la UNLAR. Está bien. ¿Por qué apostar por la investigación? Porque considero que es la única forma de lograr el desarrollo y la emancipación. Tener soberanía del conocimiento y poder generar estrategias para dar valor agregado a la producción. Nosotros somos un país y regionalmente, a pesar de que La Rioja siempre ha sido considerada como una zona desfavorable, considero que los recursos naturales y los recursos humanos que dispone son enormes. Nuestro rol o nuestro sentido de ser en el desarrollo de la ciencia y la tecnología es poder darles un valor agregado, porque si no el valor agregado te lo dan afuera y eso te genera que algo que vos lográs a un monto muy bajo, después lo tengas que comprar a un monto muy alto, y eso es la dependencia que no queremos. Muy bien. Gracias, Tani. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Conciencia Riojana.